Muy buenas. En el capítulo anterior, el Don quiere quitarse de encima al concejal Guilotti. Planea asesinarlo en su cumpleaños, que se celebra en un barco. Continúo con el capítulo 18 de Mafia Definitive Edition, titulado Tienes suerte. Y recuerda, si te gusta el vídeo, dale a like. Y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. Y si te interesan los juegos largos, suscríbete a mi canal secundario. Tienes los enlaces en la descripción. Tienes suerte, 1935. Haber sido peor, ¿eh? No hemos tenido que despegar hasta el tren. Ha tenido un golpe de suerte. Sergio Morello siempre tiene suerte. Nació con más neuronas que su hermano. Lo atraparemos. No. Quedaos al margen. Ya habéis tenido vuestra oportunidad. Que lo intente el asesino de Guilotti. Tommy tiene a los políticos aterrorizados. Tal vez él entierre a Sergio. ¿Algo que deba saber sobre él? Aparte de que tiene una flor en el culo. Es la mano derecha de Morello. Controla los sindicatos. Y por tanto los muelles. Puede aplicar aranceles a todas las importaciones que llegan a la ciudad. Si lo matamos, Morello perderá gran parte de sus ingresos. ¿Algún plan para llegar a él? No quiero acabar empotrado en un árbol. Vas a esparcir sus cenizas. De fabricación casera. Colócalo debajo de su coche, en el starter, y cuando gire la llave será una antorcha humana. ¿Es seguro? Que no se caiga, no lo agites, ni fumes cerca. Es seguro. ¡Boom! No me falles. Hazlo por las víctimas de Morello. Y por todo el dinero que nos ha arrebatado. Me encargaré de él. Ve a la casa de Sergio. Sigue habiendo aquí algo que no puedo llegar. Ahora sí. Tarjeta de cigarrillo, ya tengo la mitad. Familia. Y aquí no hay nada. Es imposible que aparezcan por aquí. Yo fui uno de sus hombres. Si una mañana Morello se despierta con ganas de gresca, tendremos gresca. ¿Qué va? No lo que... Me gusta la moto. Llevar por su instinto. Tanto como para arrasarle.
queda demasiado. No hagas ruido para no alertar al vecindario. Por favor, envíen a unos agentes. Agentes, un accidente de tráfico en Oakwood. Posibles heridos. Ha llevado a la policía a un golpe. No he hecho nada. Vale, ya entiendo a lo que se refiere. ¿Tengo que volver a empezar? Sí. Es imposible que aparezcan por aquí. Vale, entonces ya sé cuál es el límite de la policía. De Gresca, tendremos Gresca. ¿Qué va? Puedo ir rápido por la calle. Eso no pasa nada. Ahora, si intento atropellar a alguien, o si parece, o si casi atropello a alguien, entonces la policía sí que responde. Si la gente empieza a protestar, puede llamar a la policía. Acabo de ver algo. ¿Dónde está? Ya no lo veo. Ay. Ahora ahí sí que llaman a la policía. ¡Hala!
Ay. Ese tiene que ser el coche de Sergio. ¿Cómo voy a llegar hasta él? Si solo hay uno. ¿Tan difícil es? Ver el mapa. No sé si por dentro se puede entrar. No. No te lo permiten. Por aquí. ¿En serio? No vuelvas. ¿Te has perdido? No. Ese tiene que ser el coche de Sergio. ¿Cómo voy a llegar hasta él? Levantes, hombre. Espera y observa desde la cabina telefónica. Ay, espérate. Llegaré antes de la cena. ¿Quieres salir a bailar algún día? Podríamos dejar a la niña con tu padre. Va a matar a quien no es. Dios mío. ¡Eh! ¡Alto! Se ha ido al carajo. Contrólate, Tom. Lo hecho, hecho está. Ahora ya no puedes hacer nada al respecto. La suerte de Sergio se va a acabar. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Sam y Polly lo han encontrado. Está en el restaurante Georgie's, al otro lado de la ciudad. Tienes que ir allí, rápido. Está bien. Reúnete con Polly y Sam.
Tom, ¿estás bien? Sí, el coche bomba. No fue bien. Luego nos lo cuentas. Ahora tenemos que cazar a ese cabrón. ¡Vamos! ¿Pero qué? ¡Tenemos un mensaje del señor Salieri! ¡No! ¡Matadlos! ¡Mierda! ¡Acabaremos con vosotros y con vuestro jefe! ¡Córcate! ¡Te disparan! ¡De la casa! Parece que era el último. ¡Hay que moverse! ¡A por él! ¡Sergio, se escapa! ¡No! ¡Hay que coger a Sergio! ¡Se ha ido por detrás! ¿Qué cojones? ¡Ah, que este es malo! ¡Voy a destrozar! ¡Hala! ¡Vámonos de aquí! ¡Hijo de perra! ¡Joder! ¡Ha huido! ¡A por ellos, Tommy! ¡Vamos! ¡Volvamos al coche! ¡Tenemos que alcanzarlo o ese idiota va a conseguir que lo maten! No pierdas de vista a Sergio, o sea, no hay que dispararle. Simplemente seguirle. ¡Cuidado! Pero ellos sí me disparan a mí. Esto es lo malo de las motos. Sergio ha escapado. Otra vez desde el principio, ¿verdad? No. Puedo disparar. Con la moto no puedo disparar. O a lo mejor es que no me deja. Porque solo hay que seguirlo y ya está.
¡Hala! ¡Hala! Atropelló a ese. El concejal Guilotti. ¿Dónde va? El puerto. Joder, ¿pero qué hacéis, idiotas? ¡Matad a ese cabrón! ¡Viene hacia aquí! ¡Estás muerto! ¿Quién te ha enseñado a disparar? ¡Tengo su atención! ¡Dios! ¡No! ¡Mierda, no! Yo no tengo bala. No sé si curarme antes. Sí. Un francotirador. Medio. Puedo. No sé si llevarme la escopeta de francotirador, me fue muy bien antes. Solo tiene dos balas. No veo quién. Ah. Ya está, se acabaron las balas.
Ah, me dio el fuego. A ver desde dónde carga. Uno. Espera, esto... Esto era lo del francotirador. A este lado no. ¡Encontrando! Ya no está. Deja de dar vuelta. Tómate. Y ahora viene el... Creo que viene el camión ahora, ¿no? Este camión. ¡Hey, hey! ¡Por aquí! Uno, pero está arriba, ¿verdad? Tengo dónde esconderme. Salta. No salta, se queda aquí. No hay dónde huir.
Hay un francotirador. ¡Está destrozando el muelle! ¡Por aquí! ¿Puedo subir? Sí, por aquí. ¿Qué hace un zorro ahí? Me matan. Mala idea subir aquí. No hay dónde esconderse. ¡Está destrozando el muelle! Si me viene uno por ahí, me pilla. Me voy a curar. Está por el otro lado. ¡Oh!
¡Usad esos fusiles! ¡Liquidadlo! Señor Moreno, vaya al depósito, lo defendemos. No. ¿Qué es lo que va a hacer? Desbloquea los frenos del tren. ¿Qué quiere hacer? ¿Que se estrelle el tren contra el puerto? Y está lleno de combustible, ¿eh? Busca el modo de entrar en el depósito. No, no va a explotar. ¿Qué cojones ha pasado? ¿Un puto tren? Mata a Sergio. Como me mates, mi hermano destruirá todo lo que te importa. ¡Vamos! ¡Acabemos con esto! No le he dado. ¡Me has rozado, capullo! ¿Crees que alguien como tú conseguirá matarme? ¿Qué te he dicho? Nadie acabará conmigo. Se te ha acabado la suerte, cabrón. Espera. ¡No! 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 ¡Ah! ¡Ah!